Bueno, felices de estar acá nuevamente con ustedes, compartiendo, disfrutando de la música en vivo, como no lo podían ver de ningún otro lugar, de otra manera, acá en Jam Session, el único programa donde tiene música en vivo, músicos de primer nivel, invitados y talentosísimos, como en el día de hoy, que tenemos un músico increíble, un tipo re grosso. Pero antes de presentar a este músico, que es saxofonista, cantante, compositor, y además estuvo en los Redonditos de Recota, pero no te quiero decir más nada, creo que ya ahí, creo que te dije todo. Pero antes quiero presentar a la Jam Session Band, lo tenemos en los teclados a Santiago Bonela. ¿Cómo andas, Santiago? Es un placer estar acá, bueno, sobre todo hoy que hay... Hoy vamos a funkear, ¿eh? Vamos a funkear y tenemos un ícono de ese estilo, sí. Que hay muy pocos, y la verdad... Escuchá, ¿eh? Realmente contento y entusiasmado. ¿Se vino con el Torino hoy? Sí, señor. Ajá. Ahí está. En el bajo lo tenemos a Sergio Mayorano. ¿Cómo anda, Sergio? ¿Cómo anda, don Diego? ¿Cómo anda la gente? Vamos a tener un programa muy grubero, ¿eh? Sí. Mucho sí. Grupo, así que feliz. Bueno, la batería. Feliz. El baterista es Sergio Denis. ¿Cómo anda, José? ¿Cómo anda Sergio Denis? Está mejorando, gracias a Dios, mejorando. Sí. Ojalá se recupere pronto. Esperemos que Sergio Denis se recupere muy prontamente y de la mejor manera posible. Y lo tenemos en la percusión, la alegría de la banda acá, Gerardo Stubrin, en la percusión. ¿Cómo anda, Stubrin? Qué remerita, ¿eh? Sabés que el funk rejuvenece. Esa nunca la escuchaste, ¿eh? Tenemos acá un re la re. No, y aparte tengo un chiste nuevo que la verdad que estoy... A ver cómo es eso. Bueno. Era buenísimo. Déjeme leer lo que dice la remera. Falta una nota ahí, igual. Sí, falta. No, está re, la re. Esa es la remera, lo que tiene escrito ahí. Es verdad, está incompleto, es verdad. Es media trucha esa remera. Amigos, amigas, en el día de hoy tenemos un tipo que es un gran compositor, un gran talentosísimo cantante, guitarrista, saxofonista, tiene una voz única, una voz que nos recuerda a los cantantes como Barry White, cantantes oscuros, un tipo muy grosso. Amigos, amigas, tengo el honor de presentar acá en vivo en Jam Session a Willy Crook. Ya vino muchas veces, pero siempre es un honor tenerlo acá en nuestros estudios al excelentísimo, al Monsieur, Monsieur con ustedes, señor Willy Crook. ¿Cómo anda, maestro? Impresionado por los títulos de nobleza. Voy a hacer, hoy no me baño, por ejemplo. Vamos, todavía. Sí, es cierto, nos hemos visto desde allá, desde Caballito, inclusive. Sí, hace, muchas veces. Bueno, me alegra verlo en pie. Pero yo te decía, sí, seguimos en pie todavía, que no es poca cosa. No, no. Y, Willy, yo la primera vez que te vi fue en el Stud Free Pub, año 82, con los Redonditos. Yo no había nacido. No me mientas, porque estaba tocando el saxo ahí con los Redondos. Qué bárbaro. Y te digo más. La gente iba a ver a los Redondos y los trapos que se veían eran Willy. ¿Qué pasó ahí? La gente iba a verte a vos. Tenías más hinchada vos que los Redondos. Estuve candidateable, usted dice, en un momento dado. Sí, y bueno, sí. Éramos unos pocos los que íbamos al Stud Free Pub todavía. Cuando todo estaba, la bola de nieve estaba cayendo por la ladera, integrando pinos y piernas y esquíes y agrandándose hasta dimensiones incontrolables. Sí, insospechables. Sí, la verdad. Sí, recuerdo con mucho cariño todo eso, la verdad. La única libertad que me he tomado de tocar con temas de Patricio Rey sin Sky, sí, ha sido en una kermés redonda con los chicos, con Semilla, con Walter, con el Piojo, con todos. Sí, esos. Sí, yo sé que están tocando ellos. Es que, vamos, yo tengo mi propia cosa que hacer, entonces me parece que eso ya pasó, conserva su lugar y... No, claro.
no quiero trabajar de viuda de Patricio Rey, ¿no? Eso estuvo formidable como no, estuvo. No, 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 con Sky, desde luego, con Sky me anoto un bombardeo. Sí, el flaco, sí, favorito, ahí, sí, un excelente capo, tipo. Un capo. Pero yo me acuerdo, eras un niño ahí en el escenario. Oh, sí, con la maldad que solo tienen los niños. Perdón. Bueno, y acabas de traerme una grabación alucinante, con unos músicos alucinantes, más funk que nunca, más soul que nunca, y con esa voz más oscura, cada vez aproximándose al África, esa voz. Queremos creer que se progresa, ¿no? Aunque los músicos que tengo son unos cretinos que me evolucionan en mi cara, son todos muy estudiosos. Estamos hablando de Esteban Freites en el bajo y sus parientes Juan Cava en batería y Leonel Duque en teclados. Y nada, realmente son unos músicos formidables, no son de la cuna del rock o del blues, que somos más indulgentes con nosotros mismos, por no decir haragán, como en mi caso. Y en los coros está Aimé Cantilo, la joven amenaza, ya no joven promesa nunca más, tiene su propia banda, claro. Y también su amiga Joana Gandolfo del Valle tiene cosas que decir, y estoy muy contento con la banda nueva. Está avalada inclusive por el Geronto Funk. Lo escucharon ellos. Jurassic Funk, sí. Y dieron la aprobación gente como Patán, que se abre la boca para decir algo, así que estoy muy contento. Los cuales también, nada hubiera sucedido sin ellos, ¿no? Si Patán, Valentino, Timothy, Lupano, Pascuali. Qué linda época. Y has tocado de una manera magistral con el maestro del soul, con James Brown. Oh, sí. Magistralmente. Un show memorable en el Gran Rex. ¿Uno o dos? Fue uno en Obras Sanitarias, otro en... Y dos, no sé si dos en Obras y uno en Gran Rex, o viceversa, uno allá y dos. Pero digamos que toqué lo suficiente como para impresionar a alguien que es la estrella, que eso ya pocas veces se ve, y alguien que le cobra $10 por tener los zapatos mal lustrados. O sea que yo creo que gran parte de que me prestara atención fue porque estábamos bien vestidos. No tengo la menor duda al respecto. Es verdad, muy elegante, sí, es verdad. Y encima ahí me pidió de telonero para la próxima avenida a Buenos Aires, ¿no? Qué bueno. Eso fue. Qué lindo. Estoy como la mona en Lollapalooza, prácticamente.
see it coming. Well, I didn't see it coming. See it coming. I didn't see it coming. Guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagström. Arquitectura y diseño de espacios acústicos. Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión. Salas de ensayos, auditorio y cine hogareño. Mediciones y venta de materiales acústicos. INSAM, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Estoy acá para presentarles el amplificador Nux, que es una marca que ya tiene unos años en el mercado, desarrollando nuevos productos en la industria de la música y de los instrumentos. Nux es una marca que se formó a través de seguidores de Facebook, donde entre todos fueron desarrollando una línea nueva de productos. Entre ellos cabe destacar el micrófono inalámbrico para guitarras y bajos, los pedales y ahora el equipo del cual me tiene acá hoy y estoy, es el amplificador Nux para guitarra acústica con dos canales y procesador de efectos. Vamos a ver de qué se trata este equipo. Es un equipo, como lo ven, confeccionado en una linda madera, un lindo acabado de madera veteada, donde cada uno de los canales tiene su propia ecualización y tiene dos entradas independientes. El canal 1 tiene un plug, que es el que va de la guitarra al canal 1, con el plug de cuartos de pulgada. Y el canal 2 tiene entrada Canon
y además es una entrada mixta porque me permite ingresar con un plug allí. La entrada Canon me permite enchufar un micrófono y darle todos los efectos y ecualización independiente y volumen independiente del canal 1. Lo más lindo que tiene este equipo, algo para resaltar, es la reverb, fíjense. La voy a estirar un poco más la mezcla. Espectacular. Volvemos acá con nuestro invitado súper especial y de lujo, Willy Crook. Y Willy, ¿cómo es un show hoy día? Porque yo me acuerdo los Funky Torinos, era una banda importante. Después te he visto tocar en trío ahí en Belushi. ¿Y ahora cuál es tu actual formación? Y bueno, este disco de inminente aparición, este álbum o long play, está grabado también en parte porque se han puesto tanto la camiseta los chicos que era indispensable para el público y para mi banda que hubiera material nuevo representado por ellos, ¿no? Y está muy sustentado por las voces de Aimee y de Joana, así que la banda ya ha pasado a ser sí o sí, para disgusto de los contratantes, ha pasado a ser de 6 personas, ¿no? Y sí, así como en Echo elegí los vientos, ¿no? Como hay temas que no los puedo tocar porque no tengo un barito, ¿no? Alrededor. Pero este me da el gusto de hacer con voces, lo cual me ha ayudado también a cantar mucho más afinado, sintiendo que hay está gente que sabe lo que está haciendo. Está muy buena. Y no es como con Dixon, que realmente canta ella y después te querés ir a tu casa a mirar tele porque no queda más nada después de que ella cante, ¿no? Pero sí, así es. Y los shows son más o menos así, revisando temas viejos. También nos damos muchas libertades porque son músicos de jazz, así que la intención es claro, que los temas, a ver cuán capaz sos improvisando, ¿no? Amigos, nos vamos un corte, no se muevan, que ya volvemos acá con más Willy Crook en Jam Session. La música te mueve, te inspira y te llena de felicidad. Encontrate con ella en Baires Rocks, instrumentos musicales, audio e iluminación profesional. www.baires.rocks. Baires Rocks, somos música. Nuevamente acá, tercer y último bloque. Esto es cortito, viste que el tiempo vuela acá en este programa. Es somos así. Somos gente muy ocupada. Sí, muy ocupada. Willy, los próximos shows, me decías que te vas a Ushuaia a tocar. Me voy a Ushuaia, lo cual es un beneficio más de que nos ofrece la música que por suerte gusta de nosotros. Y en sí he tenido bastante trabajo este año, el anterior, desde que estoy con esta banda, con la cual he tenido shows buenos y mejores. Nada más que realmente estoy francamente orgulloso y contento. Las 22 horas abajo del escenario también son óptimas, excelente gente. Claro. Y felizmente tenemos un circuito, pese al manager que tenemos, mucho gusto, que soy yo. Vos sos el manager. Es la bueno de las pequeñas empresas. Te atiende el teléfono el compositor. ¿No es el mejor manager que tuviste hasta ahora? Y por lo menos sabés que si se equivoca lo tenés cerca. No tenés dudas, cuando se equivocan no hay dudas al respecto. Claro. Está piola contar con una banda que pueda estar a la altura. Que interprete tus ideas. Claro. Oh, Dios, claro, eso está bárbaro. Y la verdad es que ojalá que salga el disco. ¿Cuándo sale? Ojalá que salga pronto. De acá a un mes y medio va a salir primero en las plataformas digitales. Sí. Y también el concreto, la cosa. ¿El físico va a salir? Para los cosistas. Me alegro mucho. Willy, yo te voy a hacer un presente por haber venido al programa. Las mejores cuerdas nacionales de guitarra eléctrica, Martin Blues, que no. Mira, estas no se desafinan nunca. No se cortan ni se oxidan. ¿Se aprenden los temas? Se aprenden los temas, tocan solas. Me parece perfecto, bueno, me iré muy bien. Y te tengo que recomendar un lugar para tomar cerveza que se llama Granada, la mejor cerveza tirada de Buenos Aires, que tiene cerveza, tapeo, picadita, todo, que queda en Núñez 3299,
un lujo ese lugar. Núñez 3299. Sí, Núñez 3299. Mirá que voy a ir a, mirá que yo conozco a Moe y a Barney. Voy a ir con Barney a ver si es verdaderamente la mejor cerveza tirada. Andá, andá de mi parte. Perfecto. Y amigo, les quiero recomendar una casa de música, Baires Rock, que tienen de violas, teclado, sonido, tienen de todo. Está ahí en la calle Marcelo de Alvear, una casa buenísima, completa. Willy, vamos a tocar un tema, ¿te parece? Nos vamos a despedir tocando. Me parece regio, insisto. Ahí está, ahí está. Amigos, me quiero despedir de ustedes. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por habernos acompañado a lo largo de esta media hora, por seguirnos semana a semana, por hacernos el aguante durante meses, durante años que venimos haciendo, sosteniendo este ciclo en un momento coyuntural que no es fácil para la música, que no es fácil para los músicos. Y sin embargo, nosotros seguimos acá presentando a nuevos, viejos, antiguos, futuros artistas, pero todos con talento que se presentan en un único lugar donde los talentos tocan en vivo, que es acá en Jam Session. Nos vemos la semana que viene. Chau. Says something like people thank you. Thank you.
I've been singing this before, and I can sing it all night long.